proyecto que tenemos de Vigo Plató de Rodaje de Cine, llegan a Vigo eh, localizadores profesionales de seis productoras nacionales e internacionales, de seis productoras de cine nacionales e internacionales. Van a estar eh, todo, todo el fin de semana hasta el lunes por la noche y tienen un gran interés en conocer Vigo, porque son conscientes de que Vigo ofrece. Espacios de rodaje en zonas y quieren ver Castrelos, y quieren ver Cascobello, y quieren ver zonas de la Ría en Vigo, y quieren ver Astilleros, y quieren ver el Museo Marco, y quieren ver el campus de la Universidad, y quieren ver el Monte de la Guía, y quieren ver el Castro que estamos ahora rehabilitando, quieren ver las playas, encima quieren ver Vigo. E estamos promocionando Vigo para o mundo audiovisual. E, además, que les ofrecemos? pues les ofrecemos monte, les ofrecemos playa, le ofrecemos montaña, le ofrecemos mar, le ofrecemos zonas urbanas, zonas rurales, cascos históricos, ciudades modernas, islas, arquitectura contemporánea, arquitectura tradicional, eh, industria, todo, todo, Vigo oferta todo a los efectos del rodaje. Estos localizadores, que, estos profesionales del cine que nos visitan participaron en The Crown, La Casa de Papel, Cuéntame cómo pasó, Vampire, Vampire Academy, eh, campañas de publicidad y, y, por tanto, tenemos una gran expectativa también en esta visita, promocionado por el Ayuntamiento de Vigo. A través de la Vigo Film Office, que es una dependencia del ayuntamiento. Y este jueves, eh, hoy, termina el rodaje de la productora filipina, que estuvo rodando en Vigo un largometraje. Eh, el largometraje se titula Why Because, y, y de una de las, de las directoras más reconocidas en, en, en su país, en Filipinas, eh, Sigrid Andrea Bernardo. que nos dicen nos dicen que están encantados que les encantó digo que encontraron lugares extraordinarios que hicieron unos rodajes magníficos y, y por tanto nuestra no satisfacción